Tenemos un montón de noticias nuevas, incluyendo una nueva banlist. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y hoy vamos a ver varias cositas. Pero primero, quiero agradecer a los dos nuevos miembros del canal de YouTube, Luis Yaco y Galnerío, por convertirse en Xenogots. Gracias por su gran apoyo y también un gran saludo a todos los miembros del canal. Vale, entonces vamos rápidamente a lo que son las noticias. Primero, ya han anunciado oficialmente la caja Cross Dimension, que es el día 30, como ya hemos dicho en el video pasado. Si quieren ver mi opinión de las cartas, ahí está el video en la descripción. También tenemos que va a haber una promo con la Tour Guide. Ojo, muchos habían dicho que este iba a ser de paga exclusivamente. Esto porque normalmente es de paga, pero yo dije, es posible. Tengo la esperanza de que esta sea la primera que se pueda comprar con gemas. Y efectivamente, más abajo dice que el conjunto solamente se puede comprar una vez por persona, como todos los demás conjuntos. Pero se puede comprar tanto con dinero real como con gemas. Así que perfecto, Konami. Es justamente lo que esperaría. Bueno, de una compañía normal, ¿va? Pero de Konami creo que todo el mundo esperaba que fuera de pago nada más. Pero ya ahora sí nos sorprendió, así que muy bien, Konami. Y listo, nos pasamos ahora sí a lo que nos conviene de aquí, que es la lista de cartas prioridades limitadas. Ah, perdón, nada más mencionar que efectivamente la Tour Guide va a estar limitada a uno. Este es el momento que salga y el día de lanzamiento es el mismo día que la caja. Vale, ahora sí, cambios a la lista de cartas prohibidas ilimitadas. Esta ban list va a estar a partir del día 12 de mayo y las habilidades se van a cambiar en tu dispositivo en el momento en el que actualices a la versión 6.7, que estará disponible entre el día 10 y 12, casi las mismas fechas. Nada más que el texto cambiará hasta el día 19, que es cuando ya es obligatorio tener la versión 6.7 en tus dispositivos. Vale, entonces, vámonos primero a lo que son las cartas. Vamos a ver qué onda, qué tocó Konami. Limitado a 1, Gandora, el dragón de la destrucción. Justamente en mi predicción dije, no creo que toquen este deck. ¿Por qué? Porque en estos momentos pues está vendiendo mucho. Y bueno, sí lo tocaron, pero fue el toque más menso que pudieron haber pensado. Porque literalmente las únicas cartas que usan a 1 en una versión, en la versión actual, en la versión que usa los Ancient Year, solamente si al caso usan Renaza al Monstruo. Pero pues no está necesario, entonces pues a esa versión no le hicieron nada. Y la otra versión, la que usa Levionero, es así, usa la melodía, entonces a esa sí le quitaron la melodía, que es un muy buen buscador para los levioneros, muy buena forma de preparar tu cementerio, preparar el campo principalmente. Así que pues el golpe fue lo más mínimo. Literalmente Konami dijo, sí, efectivamente no vamos a tocar ahorita Gandora, pero sabemos que Gandora le está causando muchos problemas a muchas personas y la gente está quejando, entonces sí, en el futuro le vamos a pegar. Como dije en mi video de predicciones, seguramente van a hacer un cambio a la habilidad pasando el campeonato mundial hasta finales de junio, principios de julio. Vale, sigamos entonces a limitadas a 2. Los caballeros fantasmas de los guantes gastados. Justamente la que predije que pegarían a los P.E.K.K.A.s. Ahora, muchos en los comentarios me dijeron de, no, ¿por qué quieres que le peguen a estos decks? Bla, 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 deberían de potenciar más decks, como antes decías. Sí, efectivamente, digo, una cosa es lo que yo quiera y otra cosa es el análisis que hago. Por mí, yo casi siempre voy a decir, potencie nada más decks, deja los decks tal cual, intenta hacer que otros decks se metan al meta, haciéndolos más y más poderosos. Ya sea por liberar cartas, por sacar nuevas cartas, o por potenciar sus habilidades. Pero pues ya tenemos tiempo en el juego, ya sabemos cómo funciona Konami, ya sabemos que después de un tiempo empieza a tocar los decks. No importa qué haya pasado, no importa cómo esté el metajuego. Por eso es que la vez pasada predije que no iban a tocar nada, que literalmente tenían que potenciar si es que querían hacer algo, y sí, potenciaron nada más cosas. Entonces, esta vez sí esperábamos que esto fuera tocado. Dicen que es para bajar la consistencia de los caballeros fantasmas, así como su capacidad de invocar muchos monstruos en un solo turno. Sí le baja eso, pero no tanto. Lo que sí le baja es la posibilidad de usar cartas staples limitadas a 2, como por ejemplo Controlador de Enemigos, ya muchos lo estaban usando, y también Traicionero, ya que casi no usaban cartas de trampa más que una sola copia de la espada. Entonces sí, es una carta que esperábamos que sí o sí tocaran.
Vale, luego nos pasamos a Vida Arcoiris. ¡Oh! ¡Al fin! Esta carta se limitará para mejorar el ritmo de los juegos. Sí, o sea, esto se usa más como para stall. Así que, muy bien, Konami. Te atrasaste mucho, pero bueno, está bien. Algo es algo. Luego, Barrera de Vida Mística. ¡Oh! Lo mismo. Alenta los juegos. Sí, más stall. Muy bien, Konami. Doble golpe a los decks stall. Perfecto. ¡Oh! Ciudad de los Mecos. Se limitará para mejorar el ritmo de los duelos, ya que permite sacar a Kairoid. Digo, el verdadero problema es Kairoid. Pero pues esta carta, al tener la 3, podrías tener 5 Kairoids, básicamente. Entonces ya siendo limitada a 2, si quieres jugar Kairoid, ya no puedes jugar la ciudad. Entonces sí o sí tienes que jugar nada más 2 Kairoids. ¡Wow! Muy bien, Konami. Estás matando el Sida ya. ¿Hay otra carta? No, vale. Vale, de todas maneras, muy bien, Muy, muy bien por parte de Konami. Luego tenemos Necros de Valkyrius. Aunque esta carta tiene el potencial de ralentizar duelos, sí, porque básicamente es un Waboku. Pero pues se usa más en los decks que puedan hacer rituales. Digo, para aprovecharlo, pues. Además que, así como dice aquí, al estar limitado a 2, choca con Kairoid y por lo tanto ya no se puede combinar de todas maneras. Entonces, por ralentizar juegos no hay tanto problema. De hecho, ya empieza a chocar con todas las cartas. Ya literalmente, si quieres usar una carta que ralentice, nada, vas a poder jugar 2. Y ya con esto potencian un poco el deck de Necros. Vale, muy bien. Luego tenemos limitadas a 3. Domador, Avatar del Espíritu, Bestia, Winda. ¿What? Digo, está bien, igual. Es un deck que puede hacer stall. Igual, es un deck que muchas veces reaparece. Así como la Luna Luz. Pero siento que la Luna Luz debió haber sido su prioridad. Pero bueno, ya por lo menos están encargando de varias cositas que pues sí son stall. De hecho, déjame ver qué dice. El domador se limitará para incentivar la diversidad de decks, ya que desde hace mucho tiempo los decks espíritus bestias han tenido mucho éxito en el metajuego. O sea que son buenos, sí, pero no tan buenos, pero sorprenden. Entonces ya como la gente ya no está familiarizado a jugar contra ellos, ya es como que, ah, chin, no sé qué hacer aquí. Pero bueno, está bien. Luego tenemos, ¿what? Los caballeros fantasmas de las botas silenciosas. What the fuck. Ok. Esa carta se limitará para evitar los decks caballeros fantasma tengan acceso a cartas limitadas a 3. Ah, ¿pero qué cartas usan a 3? Según yo, su habilidad no necesita puntos de vida, así que no tienen que usar ciclones del cosmos. Entonces pueden usar tifones. Así que por esa no creo. Tal vez las esclusas, simplemente para que no tengan esclusas. Y ya. Entonces, pues, tampoco es un golpe de la gran cosa. Pero justamente en mi video dije, como ya pasó cierto tiempo, capaz si limiten otra carta. Digo, lo que yo pensaba era que limitaran la carta de trampa también a 2, pero la verdad luego lo pensé mejor y fue como que no. No, porque luego si sacan otra carta de trampa, pues ya sería lo mismo, así que la sustituirían y listo. Entonces no tendría caso. Así que si iban a tener que limitar alguna otra cosa, tal vez esto hubiera sido lo mejor. Vale, como dije, no le afecta mucho al deck. Y si tenían cartas limitadas a 3, simplemente sustituirlas por otras cartas y listo. Va. Y luego tenemos cartas que ya no están en la lista. Shiranui Sol Saga. Esta carta dejará de ser limitada, ya que su nivel de poder es aceptable en el metajuego actual. ¿What? Bueno, digo, Shiranui tienen un montón de cartas limitadas a 2. Literalmente el deck está muerto debido a todas las cartas que tienen limitadas a 2. Tenían que quitar esta cosa para poder jugar un poco de sus cantantes. Bueno, cantantes y los güeyes que sacan a los cantantes también. Entonces, pues, bueno, ya con esto ya pueden jugar todos sus sincros. Y pues vamos a ver si no se descontrola, Vale, sigamos avanzando. Ahora nos vamos a la lista de habilidades. Vamos a ver qué están tocando. Motivos para el equilibrio de habilidades. Recuerdos de un faraón o obelisco. Invocación de crestas y marioneta trucada. Vamos a potenciar habilidades exclusivas de personajes para que sean más fáciles de usar. Sí, muy bien. Digo, es lo más sencillo que pueden hacer. Potenciar siempre habilidades. Ahorita que estamos viendo muy buenas habilidades para los personajes, las habilidades antiguas tienen que irlas viendo para decir, ok, tienen que actualizarse. Boom, boom, boom. Entonces, habilidades actualizadas. Recuerdos del faraón, obelisco, el atormentador. Te puede usar... Ah, mira, ya tienen antes. Oh, perfecto, Konami. Esto es calidad de vida. Me quito el sombrero ante ti, Konami. Muchas veces tenía que buscar la habilidad porque no me acordaba qué hacían las habilidades. Así que, perfecto que las pongan, así las podemos ver en comparación. Recuerdos de obelisco, el atormentador. Se puede usar desde el turno 3 en adelante, antes de tu robo normal. La carta que robes ese turno será obelisco, el atormentador, que vive en los recuerdos de un faraón.
Creo que es obelisco, pero desde fuera del deck. Nada más que esta es la otra versión, la versión egipcia, la versión normal. Entonces lo que cambió aquí fue que ahora es en lugar de turno 5, turno 3. Perfecto, porque la verdad turno 5, pues prácticamente ya terminó el duelo. Y si invocas por sacrificio a obelisco durante ese turno, puedes usar un monstruo cuyo nombre original incluya dragón blanco de ojos azules como tres sacrificios. No sé si hay algún monstruo que diga dragón blanco de ojos azules más algo extra en su nombre. Si hay, entonces puedes usar a ese otro monstruo. Pero según yo, no. Todos tienen diferentes nombres. Entonces creo que lo único que se va a poder usar es el Vanilla, el común y corriente. O que transforme su nombre al nombre Vanilla. Como el alternativo, creo que es. Y según yo, creo que antes sí era sí o sí el cuyo nombre de carta original sea Blue Eyes. Entonces sí, aquí sí, sí o sí tenía que ser el Vanilla. Aquí por lo menos ya pueden transformar su nombre. Además, si invoques por sacrificio a obelisco usando solo un dragón blanco, el obelisco que controle se mandará al cementerio al final del turno. Si eso también hacía, esta habilidad solo se activará si empiezas el duelo con un deck que contenga tres monstruos dragón blanco de ojos azules. ¿Okay? Y esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Ok, le agregaron esa restricción de que tiene que sí tener tres Blue Eyes, sí o sí. O sea, digo, lo bueno es que no necesitas el obelisco en el deck. Así que con que tengas un deck Blue Eyes, le puedes meter esta habilidad. Vale, está muy bien la potenciada. Lo malo es que de todas maneras es spawn, debido a que prefiere usar las demás habilidades. Va, nos pasamos a invocación de crestas. Esto es para Duk Devlin. Dice, añade un Orgot, el despiadado, a tu mano desde tu deck. A continuación, lanza un dado tres veces. Los efectos varían según el resultado. Si el número total es 11 o más, devuelve una carta de tu mano a la parte inferior de tu deck. Ok, este es lo negativo. Y hay una tercera parte de probabilidad de que te toque esto, porque lo máximo es 18. Si el número total es 9 o menos, el nivel de Orgot, del despiadado, en tu mano pasa a ser 4 hasta el final del turno. Vale, ya puedes invocar a Orgot, muy bien. Si el número total es 6 o menos, ese turno puedes realizar dos invocaciones normales, ¿va? Puedes invocar a Orgot de otra cosa entonces. Ese brazo se puede usar si empiezas el duelo con un deck, sin contar el extra deck, que contenga al menos 9 cartas que requieran un tiro de dados. Ese brazo se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo, ¿vale? No está tan mal. Si antes no tenía ninguna habilidad, bueno, ningún número que fuera algo negativo, pero ahora ya sí o sí te agrega el Orgot. Antes podía ser que no hiciera nada la habilidad. Así que pues esto en realidad se vuelve a no hacer nada. Bueno, entre comillas, no hacer nada, porque puedes agarrar el Orgot y si puedes ya hacer alguna jugada con él, pues regresa otra carta. Si no, pues regresa el mismo Orgot y da igual. De hecho, incluso como es un monstruo muy poderoso, o sea, muy grande, pues te está ayudando de todas maneras, porque regresa a la parte inferior del deck, haciendo que no lo puedas volver a robar hasta que actives otra vez la habilidad. Entonces está bien. Y creo que la habilidad pues sigue siendo que contenga nuevo más. Vale. Muy bien, sí, sí mejoró un poquito la habilidad. De todas maneras, no creo que se siga usando. Luego tenemos Marioneta Trucada Sustitución. Manda al cementerio hasta 3 monstruos de tu mano cuyos niveles combinados sumen 8. Luego añade a tu mano desde tu deck un monstruo Marioneta Trucada de nivel 8. Esta habilidad solo se puede usar si empiezas el duelo con un deck, sin contar el extra deck, que contenga al menos un monstruo y que únicamente contenga monstruos de tipo Oscuridad Máquina. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Vale, entonces podría ser un deck de puramente cartas de Mage Trampa con solamente un monstruo para poder activar la habilidad, pero pues necesitas enviar monstruos para sacar otro monstruo, así que creo que mínimo necesitas 3 monstruos, ¿va? Leyendo ya la otra habilidad, como estaba antes, está exactamente igual. De hecho, lo único que le agregaron fue que al menos tengas que contener un monstruo, pero como ya dijimos, pues mínimo tienes que tener 3 monstruos. Entonces, no sé si es error de traducción o simplemente se les olvidó poner qué es lo que iban a cambiar. O sea, nada más copiaron y pegaron, modificaron el texto para que se entendiera un poquito mejor y luego ya se les olvidó poner lo que realmente iban a poner. Pero bueno, igual también puede ser que sea de que puedes mandar hasta 3 monstruos cuyos niveles totales combinados sumen 8 o más. Para que así ya no está restringido tanto a que si te pasas, pues no lo puedes hacer, ¿va? A que no tenga que ser exactamente 8. Y así creas cementerio. Pero bueno, este sí tenemos que esperar hasta que incluso que modifiquen el texto de la habilidad hasta el día 19. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios acerca de estos cambios. Creo que de mis predicciones, lo único que hizo falta fue Harpies.
Digo, como dije en mi video, ya no está tan poderoso. Ya siento que está a punto de salir del meta. Entonces con un toquecito ligero ya sería suficiente. Pero pues sí, yo creo que muchos ya están hartos de verlo. Así que creo que sí debe haber estado incluido por aquí. Pero bueno, los estaré leyendo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar like si les gustó. Y también no olviden suscribirse al canal para no perderse de más noticias y más filtraciones. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.